Igualmente he tomado una decisión muy importante. Muy importante. Para financiar el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del país en lo que resta de este año y el primer semestre. Y precisamente le estoy solicitando al Banco Central de Venezuela la reducción de 5 puntos porcentuales del encaje legal para pasar de 21.5 a 16.5, con el objeto de utilizar estos inmensos recursos, casi de 500 mil millones de bolívares, para invertir en desarrollo agrícola y agroindustrial, y una medida extraordinaria en el marco de la declaración de emergencia económica del país para vencer la guerra económica. Así lo anuncio. Correcto, así que se gobierna. Entonces, bueno, vamos avanzando en el decreto de guerra, en el decreto de estado de excepción, que está plenamente vigente, lo volví a renovar, y ustedes saben, la renovación es por una sola vez, 2 meses, luego 2 meses, y luego viene un decreto nuevo. En cada decreto nuevo le vamos agregando elementos de lo que es la lucha contra la guerra económica que el imperialismo norteamericano articuló con la oligarquía rapaz, criminal y saqueadora de Venezuela. Correcto. Un segundito aquí. Tercer lugar dije, ¿verdad? Muy urgente le puse aquí. Muy urgente. Lo del encaje legal. Y para soportar, respaldar esta medida vinculada al encaje legal y la inversión de estos aproximadamente 500 mil millones de bolívares en producción soberana de alimento, en creación de riqueza para nuestro pueblo, ¿no? En cuarto lugar, he aprobado la emisión de certificados de depósitos no renovables por parte de Fonden, Bandes y otros entes públicos a un plazo máximo de 3 años, con una tasa de interés entre 1 y 1.5% pagaderos al vencimiento, para que puedan ser adquiridos por la banca a cambio del diferencial del encaje legal, el cual se transformará en un encaje productivo. Por si acaso, pues, porque si no salen por ahí los profetas que siempre tratan de dañar, los falsos profetas que tratan de dañar cualquier decisión económica.